Conozco mis caballos, son muy sabios, leales, realmente sensibles, pero son buenos atletas. Es importante fijar un estándar. Tienes que ser una persona fuerte si quieres comprar un caballo. Se requiere un conocimiento especial y si decides entrar a alguna competencia importante, necesitarás ser fuerte y confiar en ti mismo. ¿Y cómo? Usando tu buena visión con los buenos resultados, tendrás que ser demandante y transparente sobre el cuidado y entrenamiento. Debes mostrar firmeza y presencia. Es una industria real y tendrás que invertir 3 o 4 horas al día, por lo menos, para mantener un buen trabajo. No olvides los papeleos también. El punto es que tengo 8 entrenadores experimentados y ellos son importantes. El camino en las grandes carreras es largo y necesitarás entrenadores experimentados para mantener a tus caballos en forma. Mi trabajo es supervisar todo eso. Yo quiero caballos fuertes, llenos de energía. Estoy en la CSO, no puedo tener caballos flacos. Tengo reglas. Durante el tiempo de verano no quiero que mis caballos trabajen duro. En el verano hay un tiempo llamado el periodo de fuego, y cuando haces que tus caballos corran durante temperaturas extremas, los estás asando. Tengo precauciones y demandas. La regla central es poner la salud de los caballos primero. Está agradecido por eso. Si cuidas de él y haces que tenga los mejores resultados, lo sentirá. Feliz y estará contigo para siempre. Si el caballo confía en ti, tendrás los mejores resultados.